El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Margarita Sánchez está en el control, máster de misión. Leonardo Rodríguez en cámaras. Álvaro Quique Delgado Galvis en Bogotá, en la producción general de Impacto, con Paolita y la Quiquecita. Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales, bajo la dirección de José Velázquez Pereira. Vamos a comenzar con los titulares, pero si usted nos está viendo por la televisión abierta o por la televisión cerrada, por favor, entre a su Facebook, en su celular, le da Impacto, buscar en Impacto José Velázquez Pereira, luego le da compartir y le da me gusta a la página para que comencemos y todos sus contactos vean las noticias. Aquí están, en titulares. En Barbosa, Santander, la policía capturó a este ladrón que se robó una moto Honda CBR 660, aparentemente la compraría y que le daba una vuelta para probarla, pero se la llevó rumbo a Bogotá, y en Barbosa, en plan candado, la policía lo estaba esperando. Son muy importantes que desarrollamos de manera articulada. En Málaga, la policía capturó cuatro sujetos. Aquí se ve cuando mediante cámaras de seguridad lo siguieron, cuando entraban a una vivienda a atracar a su propietario y se robaron 39 millones de pesos con estos otros sujetos, pero se escaparon hacia Chitagá, norte de Santander, y allí los capturó la policía. En Bucaramanga, siete vehículos de alta gama, camionetas de más de 200 millones de pesos, fueron recuperados. Se los habían robado en Cali, Barranquilla y Bogotá y habían sido gemeliados. Los vendían aparentemente unos tipos de una fundación, pero más baratos que los que se venden en el mercado, y por eso sospeche cuando le vendan algo barato, porque puede ser robado. En Cúcuta, la policía capturó a alias Veneno, este sicario, acusado de más de 8 asesinatos, y fue capturado en un importante barrio popular de Cúcuta. Dedicada al contrabando de hidrocarburos, fueron seis capturas. En La Guajira, duro golpe al contrabando de gasolina, propinó la policía fiscal y aduanera para los que persisten en traer combustible del vecino país y venderlo de contrabando, metiéndolo por trochas. Una persona. En el páramo de Berlín, la policía encontró 25 tapetes de baño y 25 forros. Los impregnaron con más de un kilogramo de cocaína y los llevaban rumbo a Bogotá. En Bucaramanga, los ciudadanos del barrio La Concordia agradecieron al alcalde Rodolfo Hernández por pavimentar las calles, que por muchos años le pidieron a otros alcaldes y nunca lo hicieron, y este alcalde en menos de 3 años les cumplió. En Ibagué, en el aeropuerto Perales, la policía logró incautar 15.286 dosis de marihuana, los cuales venían en cajas de cartón en un vuelo de Avianca y procedente de Bogotá. En Bucaramanga, la policía expulsó a los venezolanos que llegaron al Parque del Agua. Los retiraron a la fuerza debido a que los que allí permanecían llevaban meses, semanas, y otros hasta más de 4 meses recibiendo la solidaridad de los bumangueses, y al que iban llegando le cobraban por dormir allí, porque decían que ahí les tenían almuerzo, comida y desayuno, kit de aseo, ropa y refrigerios le llevaban y no tenían que trabajar. Otros se escondían allí entre los venezolanos del Parque del Agua para robar, después de robar. En Vía Armenia a Ibagué, la policía capturó 3 personas que iban en un vehículo con 165 mil dosis de marihuana. Este vehículo cubría la ruta de Cali a Bogotá.
En Bucaramanga, desde ayer, así se vio la fuerte tormenta eléctrica que hasta esta madrugada se sintió en la capital santandereana. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí está la primera. En Barbosa, Santander, la policía capturó, míreme a este sujeto cuando está capturado por la policía en Barbosa. La imagen que se ve toda borrosa. Allí, este es el sujeto que había llegado hasta Bucaramanga donde le estaban ofreciendo una moto. Aquí cuando lo capturaron en Barbosa y lo tenían sentadito. Y miremos el video. Este es el sujeto que se vino de Bogotá. Dice que tiene un taller o un almacén de repuestos de motos usadas, pero es de motos robadas. Y este sujeto allí llegó a mirar esta moto Honda CBR 600, que la traían o la estaban vendiendo en Florida Blanca. Supuestamente la iba a comprar, pero cuando le dieron el papayazo, dizque una vuelta para que la probara su dueño, se confió demasiado y el sujeto se fue para Bogotá en su motocicleta. Eso arrancó esta mañana y esta tarde lo capturaron en Barbosa. Aquí cuando sigue mostrando la moto y aquí cuando se la lleva. Bien por la policía del departamento de Santander que lo capturó. También ahora veamos en Málaga. Cuatro ladrones, cuatro atracadores. Miremos el video. Aquí es cuando estos atracadores llegan hasta una vivienda en Barbosa, perdón, en Málaga. Allí el dueño, se dieron cuenta que el dueño de la casa había hecho un negocio y tenía 39 millones de pesos en efectivo. Todos eran residentes en Málaga. Lo atracaron con un revólver, se fueron para Chitagá en un carro rojo y una moto y cuando iban sobre la vía antes de llegar a Chitagá los capturó la policía. Coronel, señor subcomandante de la policía de Santander, cuéntenos cómo fue la historia. Que desarrollamos de manera articulada entre el Departamento de Policía Santander y el Departamento de Policía Norte de Santander, especialmente en la provincia García Rovira, donde logramos con la participación de la comunidad dar con la captura de cuatro sujetos que habían cometido un hurto en el municipio de Málaga. Entonces, para resaltar, primero, la participación de la comunidad que informó de manera inmediata a la policía a través del 123 del hecho. La información de la utilización de las cámaras para poder hacer seguimiento del desplazamiento que utilizaron los delincuentes. Segundo, la coordinación que tuvimos para hacer el plan candado entre el Departamento de Santander y el Departamento de Norte de Santander. Estos sujetos que cometieron este hurto fueron capturados por policías en el municipio de Chitagá y otros en el municipio de Pamplona. Entonces, la policía en su trabajo mancomunado y articulado, distintamente, los capturaron bien después de cometer el atraco. Seguimos con noticias. En Bucaramanga, siete vehículos que se habían robado en Cali, en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, como Barranquilla, los encontró la policía. Extrañamente, estos carros los estaba ofreciendo una fundación, pero los tipos bajo esa fachada tenían esa fundación y era para vender carros robados. Dice que era fundación que estaba liquidando bienes, carros que habían sido robados y que estaban siendo o transitaban con las placas y los papeles de otros carros que de otras ciudades tienen las mismas características. General, ¿cómo fue la captura de estos delincuentes y el hallazgo de estos vehículos, general Manuel Antonio Vázquez Prada? Siete vehículos de alta gama que habían sido hurtados en la ciudad de Cali y Barranquilla. Estos fueron adulterados en su sistema de identificación, tomando información de otros originales para traerlos aquí a la ciudad de Bucaramanga y comercializarlos a través de redes sociales, ofertándolos a precios muy favorables, situación que lo hizo atractivo para que algunas personas incautas cayeran, entregaran el dinero desde esa negociación y que después estos vehículos fueran incautados por la policía, teniendo en cuenta que se identificaron como ilegales. Los vehículos se detectan teniendo en cuenta que las estrategias institucionales nos llevan a identificar los vehículos que transiten por las vías del área metropolitana de Bucaramanga. Se identifica uno de estos y a partir de ese momento inicia la investigación para llegar a encontrar que eran más los vehículos que se estaban ofreciendo y que a partir de esta intervención se logran incautar y contener los otros que pudieran haber llegado a esta área metropolitana.
porque el que la hace la paga. También esta investigación avanzará orientada a encontrar responsables de estos hechos, teniendo en cuenta que desde las denuncias que se instauran encontramos algunas inconsistencias que pretendemos aterrizar a través de pruebas. Y la invitación es a que siempre que usted vaya a comprar un vehículo, una motocicleta, pase por la sala técnica de automotores de la Policía de Investigación Criminal y no arriesgue su dinero ni se exponga a enfrentar procesos cuando usted no es un criminal. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina ESO Móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17, esquina. Visítanos. Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más, sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Seguimos en Impacto, saludando a los televidentes que nos sintonizan desde diferentes ciudades de Colombia y del mundo, también desde diferentes ciudades de Colombia y del área metropolitana de Bucaramanga. Saludos para Carlitos Reyes en Trujillo, Perú, también para Chemario en Chile, que organiza el encuentro Villa de Motos Harley Davidson en Viña del Mar en noviembre. Y saludos también para mi amigo Diego Viteri, que organizó este pasado fin de semana el encuentro de motos Harley Davidson en la ciudad de Manta, en el puerto más importante de Ecuador. También saludos a los que van para Medellín el 12 de octubre, que lamentablemente no puedo ir al Rally Harley Davidson Medellín. Saludo para Juan Carlos Triana, para Oscar Armando Suárez Caballero, Jairo Andrés Sáenz Taborda, mi ahijado en Villavicencio Meta. Y saluda también a sus papitos, a don Miguel Sáenz y a doña Gloria Taborda, quienes están en la sintonía. Igualmente saludamos a Leonardo Peñaranda desde el centro de Bucaramanga, Julio Vanegas, Ciro Vanegas también, Alirio Mantilla desde Río Negro, con un fanático de Impacto, Toño Rincón. Toño, saludo motero y a todos los que nos ven a través del canal 73 de Cable Éxito. Hoy estuve allá el ministro de Agricultura con el presidente de FECACAO mostrando cuáles serían los avances y cuáles son los proyectos que tiene el ministerio a través de la federación para el desarrollo del cultivo del cacao en Santander. También Ernestina Telles, Pinto Telles, está en la sintonía. Eduardo Ruiz, el escolta. Eduardo García Núñez, desde Boston, Estados Unidos, gracias por los éxitos. Gabriel Galvis Duarte desde el Alfonso López y todos los que nos están sintonizando. Vamos con noticias. Esta noticia se origina, ¿qué pasó aquí? En Cúcuta, en donde fue capturado este delincuente, alias Veneno, un sicario que en varias oportunidades había cometido algunos delitos, tal y como lo manifiesta la Policía Metropolitana de Cúcuta, MECUC. Alias Veneno, este sujeto que está capturado junto con los miembros del grupo GOES, tiene 37 años, ya lo capturaron a las 10 de la noche en la calle séptima del barrio Carlos Ramírez París. Su detención se dio en respuesta a los planes de registro y control y en cumplimiento de una orden de captura emanada de la Fiscalía Primera de Vida e Integridad Personal de Cúcuta y el Juzgado Segundo Penal Municipal, porque lo señalan de ser el criminal, el que mató a varias personas en la Comuna 8 y de ser criminal, especialmente el caso de Andrés Miklos Luna, de 21 años, ocurrido el pasado 4 de septiembre en el barrio Carlos Ramírez París. Seguimos en Impacto, vamos con más noticias. En Barranca Bermeja, este es en La Guajira, en donde la policía, la fiscal y aduanera le dio un duro golpe al contrabando de combustible. En el departamento de La Guajira permitió desarticular una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fueron 6 capturas ejecutadas, 8 diligencias de allanamiento y registro, y quizá lo más importante de esta captura es haber materializado la orden de detención del zar del contrabando de hidrocarburos en La Guajira.
una persona denominada y conocida allí en la región como alias el alcalde o el Mora, quien es el responsable de liderar esta organización y además de ingresar de contrabando desde el estado de Zulia de Venezuela hacia territorio colombiano aproximadamente 220 mil galones de combustible en el último año, que le representaron unas ganancias por aproximadamente 2 mil millones de pesos. Esta organización, en cabeza de alias el alcalde, tenía sus guaridas en el municipio de Maicao y nos permitió, a través de, con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, intervenir los tres principales centros de acopio en la zona conocida como Las Bambuchas, María C. y otro sitio en la región identificado como Las Mulas. En estos tres sitios que le vamos a solicitar a la Fiscalía pasen a procesos de extinción de dominio, eran grandes centros de acopio donde diariamente o permanentemente podrían disponer de cerca de 20 mil galones de combustible ingresados de contrabando. Entonces estamos dando prácticamente el parte de una muy importante operación en el marco de la política del gobierno nacional, el que la hace la paga, seguridad con legalidad. Policía Nacional. De manera excelente lo que hace, porque por esas cosas es que no se está consiguiendo recursos de algunos, por parte de algunos alcaldes, para arreglar las vías, para pavimentar, para tapar los huecos, porque la sobretasa a la gasolina es un impuesto que nosotros pagamos para que nos tapen los huecos en las calles. Pero aquí en Bucaramanga la presidenta del consejo no le dio la gana de aprobar un crédito por 50 mil millones de pesos al alcalde para que nos arregle las vías. Lamentablemente, pues esta señora parece que fuera en helicóptero, que fuera en enemigo, la señora presidenta del consejo, Nancy Lora de Rueda. Qué diferencia lo que es ella, lo que es su marido, la arrogancia y grosera. Además, no dejó hablar al alcalde, y los concejales liberales no le quisieron aprobar al alcalde 50 mil millones de pesos. Presentó tres veces el proyecto, pero como este alcalde no le da mermelada a ninguno, y esos concejales estaban acostumbrados a recibir que, listo, alcalde, yo le apruebo el proyecto, pero usted me da el contrato, usted pone a la mocita mía, usted pone a la tía, pone a la abuela, pone a la hija. Pero como este alcalde no les ha querido ni poner a la abuela, ni a la hija, ni a la mocita ningún cargo público, ni les ha dado mermelada ni siquiera para pagar las deudas que adquirieron con la campaña política, los créditos que sacaron a los bancos y a quienes le deben, pues entonces no le quisieron aprobar al alcalde. Qué porquería, hay que renovar ese consejo. Por eso yo estoy de acuerdo con que nosotros debemos apoyar en Bucaramanga al alcalde Rodolfo Hernández, quien va a sacar un candidato por comuna y por lista cerrada, se va a arriesgar, y vamos a apoyarlo todos, porque la lista al consejo que diga el alcalde, por esa debemos votar nosotros, lista cerrada al consejo. O sea, usted vota Consejo Bucaramanga, la lista del Consejo de Ley, Lógica, Ética y Estética, vamos a votarle. Que este es el candidato a la alcaldía, Rodolfo Hernández. Pues si es José Velázquez, si es Pepito Pérez, si es Juan Carlos, si es el que sea, pero que sea el del alcalde, que sea para que esta ciudad siga progresando y no se sigan robando lo como han acostumbrado. Que le aprobaron 122 mil millones de pesos a Lucio Serrucho para que disque tapara todos los huecos de la ciudad, pero arreglaron la calle principal de La Victoria, que no tenía ni un hueco, pero le botaron pavimento nuevo. La calle 50 del Parque Turbay hacia abajo no tenía huecos, pero la pavimentaron. Y en cambio las otras calles, como la carrera 18, la que entregó ayer el alcalde, sí, lamentablemente eso es así. Por eso vamos de una vez con el páramo de Berlín, como la policía decomisó unos tapetes para baño, de salida de baño, los tapetes que uno coloca cuando sale del baño, que venían en una encomienda, empezaron a requisar, y el perrito antinarcóticos vio que en esos tapetes muy bonitos que confeccionaban en Cúcuta venían positivo. Entonces hicieron la prueba en narcotráfico, rasparon y le hicieron la prueba y encontraron que en esos tapetes, adelante en un poquitico, rasparon, venían impregnados de cocaína. De ahí se ve un poco la impregnación de cocaína. Por eso los técnicos de la SIJIN hicieron todo el proceso, le quitaron los forros donde aparentemente tenía la cocaína a nivel interno, y un kilo de cocaína en cada forro, en cada tapete. Aquí es cuando los policías de antinarcóticos estaban haciendo la prueba narcotest con los diferentes reactivos químicos. Si se pone azul, es reactivo para cocaína. Y por eso, ¿cómo fue que se capturó a estos delincuentes, coronel? ¿Tenemos las declaraciones del coronel sobre este tema? Bueno, lamentablemente no, pero aquí, ¿cómo se dio este golpe al tráfico de drogas que venía desde Cúcuta? Esto fue en el páramo de Berlín. Hoy almorcé delicioso en Mi Viejo Sazón. ¿Usted por qué no almuerza en Mi Viejo Sazón? Esta ensalada me la comí hoy deliciosa. Casi que no soy capaz porque me comí unas chatas, deliciosas chatas especiales. Vea cómo viene arregladita las chatas. Y las personas que estaban conmigo, unos comieron trucha y otros comieron este pescado. Esta es la trucha y la otra es filete de róbalo.
685-1588 para que usted llame y le den el domicilio gratis si vive entre la calle 56 y la avenida La Rosita, o desde arriba de la carrera 27 hasta la carrera 15 es gratis. De ahí por fuera no le cobran lo que cobra cualquier domiciliario un domicilio de 4,000, le cobran solo 2,500 pesos. Pide el almuerzo en el restaurante Mi Vieja Sazón o veámonos allá todos los días. Y en Lebrija está el restaurante Santa Isabel, un restaurante donde usted come delicioso. Los campesinos que vengan pueden ir a comer allá al restaurante Santa Isabel en Lebrija, en la calle Carrera Novena 1221, en pleno centro de Lebrija, los almuerzos más deliciosos de Bucaramanga, de Lebrija, perdón. Vamos con noticias en Bucaramanga, a propósito de lo que hablamos ahora del chanchullo de los concejales, que no le quieren aprobar al alcalde de Bucaramanga porque el alcalde no les da mermelada y porque no les ha dado ni un cargo público. Viene el alcalde, los tiene como el ternero mamando y siga los teniendo así, alcalde. Y así usted presentó por tercera vez el proyecto de acuerdo para que le den 50,000 millones de pesos, usted se puede endeudar y arreglar las vías. Pero vea, aquí sí se pudo con esa intervención, con poquita plata, pero se avanzó con las obras de reparto de huecos de la carrera 18 que estaba destruida. Vecino, ¿qué dice usted? Es la primera vez que hay un reparcheo. Sinceramente, a cada uno hay que darle lo que es. Yo no voté por los otros, viendo casi pariente, pero aquí estamos, y por le di las gracias, hermano. Eso no se había visto hace 25 años. Uy, con esos huecos tan inmundos que habían hecho cada nave, había unos accidentes. Ahorita mejorará, y ojalá y mejore de verdad. Una mejor movilidad, una mejor presentación al barrio, una, sí, de pronto un poco más de avaluaya, lo que se llama, pero sí hacía falta. Por fin, porque esto es una vía muy transitada por los buses, tráfico pesado, y la verdad nunca le había metido mano a esto, y gracias a Dios las cosas están dando, y felicitar al alcalde que por fin está haciendo, tapando un montón de huecos que viene Bucaramanga. Pizzas en Bucaramanga hay muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso, a la hora de comer, nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos, Carrera 27, número 4860. Campesina santandereana, eres mi flor de... Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Todos los motociclistas compramos en Santandereana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santandereana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Saludo motero para nuestros televidentes que están con nosotros. Para Carlos Cárdenas, Hernán Tolosa, Betty Barragán desde Villabel, Nuevo Villabel, Irene Sepúlveda. Gracias, Irene. Qué placer saludarla. Eli Carolina Mojica Tolosa, Ligia Marley Solano Chávez, David Bucaramanga, John ZTRX. ¿Qué, cómo hago para bloquearlo? Pues yo lo bloqueo, espere, yo lo bloqueo. María Rosalba Arevalo Rueda, Nani Franco también está en la sintonía. María Rosalba Arevalo Rueda, Pablo Coronel Luis Forero. José, yo cambié de parabólica, ahora tengo la de Movistar, ¿en qué canal? No, lo perdió el año porque por ahí no sale. Y Delfonso Ardila Pocho, nuestro amigo, saludo motero que está en la sintonía. También para Juan Carlos Aristizábal Gallego en la ciudad de Medellín, para su esposa, el ingeniero de Hidroituango, para César Pérez en la ciudad de Miami, Estados Unidos, que también nos está sintonizando, para mi sargento Humberto Cuevas y Luis Fernando Zorro Guío, que están en Bolivia,
en el Grupo Lama, para el Jorge Enrique Núñez Corao en Argentina, que también nos está sintonizando. Muchas, pero muchas gracias a todos esos televidentes que nos ven. Espere, Margarita, voy a bloquear a este tipo porque si no le gusta el programa, yo lo voy a bloquear, ¿cierto? Bloquear, listo, ahí está bloqueadito. Esos son bobos, se ponen a ofenderme, a molestar. De malas pierden el año. Eso sí, como dijo Margarita, muchos tórtolos. Bueno, vamos con noticias. En Ibagué, en el aeropuerto Perales, la policía incautó un cargamento de pura marihuana. Esta marihuana fue incautada en el aeropuerto Perales de Ibagué. Son 15.286 dosis que salían de toda esa marihuana que iba empacada en cajas de cartón en un vuelo de Avianca que venía procedente de Bogotá. Los perritos antinarcóticos olieron el cargamento que iba perfectamente camuflado y cuando los policías destaparon se encontraron que además no eran libros ni eran Biblias, eran paquetes de marihuana que iban camuflados, iban para alimentar a los burros de la capital del departamento del Tolima. Seguimos. La policía en Bucaramanga expulsó a los venezolanos. Mire estos. Estos venezolanos habitaban el Parque del Agua. Eran venezolanos que llevaban hace mucho rato viviendo allí, unos llevaban 6 meses, otros llevaban semanas. Pero resulta que allí había una mafia y a los venezolanos que iban llegando al país les iban cobrando los que iban llegando al Parque del Agua. Bueno, pana, tú vas a dormir aquí y aquí vas a tener garantizado tu almuerzo, tu desayuno y tu comida porque la gente lo trae, refrigerios, kit de aseo y hasta plata y ayuda económica, ayuda le dan. Pero entonces le cobraban la dormida a los venezolanos para dormir ahí y el problema que había, porque había un problema sanitario. Además, algunos de esos venezolanos salían a atracar, a robar y regresaban y se escondían allí porque la policía prácticamente no iba a molestarlos por ahí, no iba a hacer nada. Pero ahora la policía se quitó ese gorro y desde hoy no hay venezolanos en el Parque del Agua en Bucaramanga. Seguimos, hoy vamos a cumpleaños a una hermosa nena que está cumpliendo años hoy, la hija de mi amigo José Luis Jiménez, que la felicita, su papito José Luis y su hermanito felicitan a esta bella nena que se llama María Angélica Jiménez Barragán, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Que el Dios Todopoderoso la siga colmando de salud, de belleza, de prosperidad y de mucha bendición y temor de Dios. Se parte de sus tías, de sus abuelos y abuela, que la quieren mucho, y su papito José Luis, mi amigo José Luis Jiménez. Bendiciones. Vamos con noticias. Saludamos en el barrio de Angón, a César Quintero y a Teresa Orozco, que es una víctima del mal servicio de Medimás. Doña Teresa, deje de estar viendo novelitas, dedíquese a ver Impacto, doña Teresa, que su hijo a veces no puede ver televisión porque el programa Impacto, programas de hombres, porque usted está viendo novelitas gay. No, ¿qué estamos haciendo? Sigamos con noticias. En la vía Armenia y Ibagué, más marihuana incautó la policía. Aquí se ve en este video cómo la policía llevaban supuestamente un cargamento de madera, de tablas para cama, de fondos, pero bien camuflado en la mitad, vea lo que iba. Iba paquete de marihuana como un berraco. Adivine cuánto iba allí. 165.000 dosis de marihuana que cubría un vehículo que cubría la ruta de Cali a Bogotá. 3 personas fueron capturadas por este hecho. Seguimos con noticias. Ya prácticamente estamos listos, ¿no? Pero voy a saludar a unos televidentes. Déjeme saludar televidente Margarita, no sea mugre. Ustedes tienen que cambiar, toca meter en caer a oración, Margarita. Saludos para el Atelier Peluquería, la señora Amparo, para Ingrid, para Soiré Rosas, que nos están sintonizando en el Atelier Peluquería. Gracias por todas las bendiciones que nos desean siempre. Saludo Motero para quienes que, para Patiño Alejandra, también para Manuel López Gómez. Saludamos también a Juan Roa, a Daniela González, a Álvaro Flores Carreño, a Hermes Díaz, Fabián Andrés Aponte, Nelly Rojas, Joan Valencia, Oscar Meneses, Gladys Vargas Moreno, Búcara Bendiciones, Anadel Siluna Rodríguez, el Kevin Alexander Rincón Reyes, Luz María Ortiz Pimiento. En las residencias Gladys que quedan, Hotel Gladys que queda en la avenida Quebrada Seca con carrera 17, saludamos a algunas familias venezolanas que nos están viendo. Saludamos a Jocelyn, una bella caraqueña que en este momento nos sintoniza. Igualmente saludamos a la señora Flor Elvira y a su hija Nicole Michelle que nos están sintonizando y a todos las chicas y chicos que nos están sintonizando. También a mi amigo el técnico de motos que trabaja con Eliud Alvarado en la calle 56 con carrera 17. A mi amigo Carlos y a su esposa también que es de Coro, no, de Tucacas, Estado Falcón. Para Julián Cardona, ¿me decía Margarita?
Lucía es la que le fía, no se les olvide que si usted no tiene toda la plata para la técnico-mecánica, usted puede evitarse la sanción, hágala con Revitec, Lucía le fía. Y también le fía el técnico-mecánico y no solamente eso, ¿cuál es el otro le fía, Margarita? Lucía le fía el SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Llame a un teléfono que nos va a dar Margarita allí para que usted vaya, haga la revisión técnico-mecánica allá en la carrera, en la vía Chimitá Café Madrid o en la vía de la calle 61, subiendo una cuadra antes de llegar a Cajazán, está Lucía, la que le fía. Saludo también para la bella Lady y la esposa de Giro Andrés Falcón en el restaurante Mi Viejo Sazón, que hoy está de cumpleaños, anoche la felicitamos. También saludo para Isabel Zafra Carreño, Juan Pablo PJ, Marga de Castro, Dominique Santiago Villarreal, Esperanza Quintero, Nubia Estela Rey Rodríguez, Pablo Bikers, que también nos está sintonizando, Barbería Royal, nos está sintonizando Laurita, Dios le bendiga, muchas bendiciones. No hay enemigo grande y poderoso si usted tiene a Dios de su lado siempre. Lo más importante es que tengas en tu corazón, Laura. Miguel Vergel Suárez, Nelson Niño Tavera, también está en la sintonía Jairo Alonso Quiroga Galeano. Vamos con noticias. La última noticia, esta tiene que ver con Bucaramanga, este hermoso espectáculo que Dios nos brindó en el cielo, pero que se convirtió en un fuerte aguacero. Mire los relámpagos, una noche con una tormenta eléctrica bastante fuerte, desde anoche, desde las 5 de la tarde, empezó esa fuerte tormenta eléctrica que se vio en la zona noroccidente de Bucaramanga, como si usted estuviera ubicado en el centro de Bucaramanga y mirara hacia la parte norte noroccidente, o sea, como hacia el norte y hacia Lebrija. Allá se veía ese espectáculo que el Señor nos regaló, pero que fue bastante la tormenta eléctrica, que Dios quiera no haya causado tragedias, porque fue a prácticamente hasta las 6 de la mañana, cuando amaneció, todavía estaba relampagueando bastante fuerte. Se nos acabó el tiempo. Margarita Sánchez está en control máster de emisión. Leonardo Rodríguez en las cámaras de estudio. Álvaro Quique Delgado Galvis, saludo Motero desde Bucaramanga, mi hermano, para usted, para Paulita, y la Quiquecita estuvo en la producción de Impacto con Daniel Felipe Alvarado Velázquez. No se les olvide hacer lo que yo voy a hacer en este momento. Entra a su Facebook, ¿listo? Le da a buscar, escribe Impacto Defensor de los Motociclistas. Una vez esté allí, usted simplemente le da compartir o le da me gusta. Y allí, cuando le salga todo eso, usted le da compartir en grupos. Inmediatamente usted puede ir a todos los grupos donde lo tengan metido y saludar. Salud. Saludos a Isabel Zafra Carreño, a David Bucaramanga, también saludo para José Ángel Banda, para Lina Paola Bautista Rodríguez, Gabriel Gómez Rúa, Salvador Rueda Guerrero, Adriana López, Adonai Restrepo Arciniega, Jairo Espina, bueno, y todos los que nos están sintonizando, Jackie Sarmiento y todos nuestros amigos. Señoras y señores, gracias. Para Monkey, para Carlos Alberto Hernández Monkey, su esposa, la Monkey, y su hija, que también está en la sintonía. Muchas bendiciones, que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Saludo Motero, dos al pecho, uno arriba. Chao. Aquí termina Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.